En Boulevard, Arnaldo Tegui, coordinador general de H. Bildu, en Unón eh, ¿En shock también? ¿Preocupado por la victoria de Miley? Sí, yo pensaba, bueno, era un poco optimista, pensaba que al final la gente votaría por más, aunque ciertamente estas cosas solo pasan en Argentina, porque claro, presentar presentarle candidato al ministro de Economía con el 135% del país en inflación, con una inflación galopante durante décadas, pues solo puede pasar en Argentina, repito, ¿no? Pero me parece muy peligroso, me parece que Milei eh, en definitiva encarna todas las posiciones de eso que hemos denominado eh, el bloque reaccionario, el bloque autoritario, el bloque en el mundo ahora mismo se está jugando una partida, muchas partidas pero hay una fundamental que es que el autoritarismo accede al gobierno y al poder o no y también se ha jugado eso en, las, en las elecciones del Estado español. ¿no? Pero creo que la izquierda también tiene sus responsabilidades en esta situación. Si no sabemos leer bien que existe miedo entre la gente, que la gente percibe que existe un desorden cada vez mayor en las relaciones internacionales, en la economía, en la estabilidad de la vida de la gente, en la precariedad, y que lo que busca son seguridades, y que si la izquierda no les da estas seguridades, al final acaba apareciendo un tipo que habla con su gato muerto a través de un medio y ni se lleva 11 millones de votos. Bueno, pues esto realmente es de preocupar y forma parte, creo, de. Eso que la iglesia suele llamar el signo de los tiempos, pero muy preocupante. Pero esto podía haber sucedido en el Estado español si Vox accede al gobierno. Y entonces esto es lo que realmente me parece que es necesario recalcar. Preocupado porque además los vascos tenemos una gran relación con Argentina, tenemos muchos amigos y conocidos y familiares en la Argentina, y vamos a ver lo que sucede. ¿no? Eh, ya que he mencionado lo de España, diría que Sánchez ha conseguido transmitir esa seguridad y quienes son también sus socios y quienes han votado por él. Están en parte ya a Bildu transmitiendo seguridad ahora mismo a esa Creo que E.H. H. Bildu, desde el inicio de la campaña electoral de las elecciones eh, en el Estado y después del resultado, eh, no queda muy bien decirlo, pero fue la única fuerza, creo, entre comillas, que transmitió a la gente una cierta certeza y una cierta seguridad. Y lo que les dijimos es, miren, desde nuestro punto de vista, en el análisis que hacemos nosotros y nosotras, la gente, independientemente de la sigla política que ha votado, ha votado para parar a los neofalangistas y a los neofascistas y a los autoritarios en el Estado español. Y nosotros vamos a cumplir ese mandato democrático. Es decir, que vamos a tratar de ser la voz de gente que ha votado al PS, al PS, a Abay, a Sumar, a Euskal Herria Bildu, al PNV, a todo el mundo. ¿Por qué? Porque la gente, por encima de cualquier otro tipo de consideración, lo que ha planteado con claridad es que a estos hay que pararlos. Porque pararles a estos es beneficiar a las mujeres, a los trabajadores, a las naciones como la vasca, etcétera. ¿no? Ahora, eh, nos toca hacer un poco lo más importante y probablemente lo más delicado que yo defino como una especie de obra de orfebrería política. ¿no? Y para eso hace, hace falta tener poca superficialidad, hace falta ser, tener poca frivolidad y hace falta tener conciencia de que esto de mi ley también puede pasar en el Estado español. Y frente a esto no hay más prioridad que pararles a estos, porque estos lo único que nos retratan es a 40 años atrás. Entonces. Sería exigible que quienes hemos votado la investidura de Sánchez tendríamos la responsabilidad de decirle a la gente que por encima de otras consideraciones hay una principal, que es esta. Lo cual no quiere decir que tú des un cheque en blanco a ningún gobierno, que tú no seas ambicioso, que tú no seas exigente, pero por encima de todo, mucha prudencia y mucha responsabilidad. Uh -huh. eh, Confírmeme que no han pactado nada con el PSOE, ni, ni fuera ni dentro de los focos. Bueno, nosotros hablamos con el PSOE como con todo el mundo, ¿no? Lo que pasa es que hay una especie de política convencional que... Trata, y lo digo con todos los respetos, de tratar de decirle a la gente que yo consigo más cosas que otro. Nosotros hemos conseguido una cosa que para nosotros ha sido fundamental y es hemos contribuido a armar un bloque que ha, que ha parado a la derecha. ¿no? Y fundamentalmente luego habrá una dinámica parlamentaria en la que alcancemos acuerdos. Bueno, nosotros hemos tenido una reunión con Sánchez de manera oficial y por lo tanto, eh, incluso la respuesta de Sánchez desde nuestro punto de vista es algo que necesitaríamos recalcar en términos políticos. Uno, porque reconoció la labor de Euskal Herria Bildu en, 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 esa, en ese foro parlamentario y dos, porque eh, se comprometió, entre comillas, a abrir un debate sobre el modelo territorial y avanzar en conquistas sociales. Bueno, pues este es el camino. ¿no? ¿Cuándo han mantenido su última reunión con el PSOE? Pues ahora mismo no sabría decirlo, pero no hace mucho tiempo. No hace unos días, me imagino. No 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 te lo sé decir con certeza, pero hace pocos días. Uh -huh. eh, ¿Una reunión presencial? Sí, 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 sí. ¿Usted? No, no, yo no. Yo no tengo reuniones presenciales con eso. Eh. ¿Merchais Puro o el equipo de... Semana. Sí, Gorcaleja Barrieta y Oscar Matute, y me imagino que tienen una relación. Bueno, no sé cuándo la han tenido por última vez, pero en los últimos días seguro que ha habido. Y esta semana seguro que habrá. ¿Y para qué sirvió esa reunión o para qué va a servir la de esta semana? Yo creo que nosotros lo que queremos transmitir es una cosa que desde nuestro punto de vista es fundamental. Y es, primero, que todo el mundo debería ser consciente de que se ha articulado un bloque que es heterogéneo, eh, que sostiene una investidura de momento, que nosotros esperamos que sostenga toda una legislatura, al que es exigible desde nuestro punto de vista una primera consideración, que es, hay que ser consciente de que este bloque sirve para parar. A los Milei de turno en el Estado español. Bueno, Isabel Díaz Ayuso ha hecho una apuesta por Milei. Encima hacen estas apuestas en nombre de la libertad. Los que ponen en duda que existió la dictadura argentina con miles de desaparecidos que eran lanzados al mar, dicen ahora que hablan en nombre de la libertad. La libertad de explotar a la gente será. La libertad de torturar a la gente, la libertad de todas estas cosas. ¿no? Primero, ser conscientes del momento histórico y. ¿Cuál es la contradicción flagrante y clara que hay, existe en el planeta sobre un modelo autoritario y un modelo más o menos democrático? Y en segundo lugar, desde mi punto de vista, ese bloque tiene que ser consciente de que tiene que ir hacia un modelo de democratización de ese Estado en sus estructuras. Bueno, estamos viendo ahora que existen estructuras en el Estado llamando al golpe de Estado en medios judiciales, en, en sectores mediáticos, sectores policiales, sectores eh, políticos y militares. Entonces, eso está ahí, porque no hubo ruptura con el franquismo. Y en tercer lugar, hay que poner encima de la mesa el debate de la plurinacionalidad. Es decir, este es un debate inconcluso que no se abordó como debería haber sido abordado durante la transición y creo que ahora toca abrir... Este debate, que es el debate de que España tiene que aceptar que es un Estado plurinacional y que los vascos somos una nación, entre otras naciones del Estado. ¿cómo, ¿Cómo hay que hacer que este debate? Eso, eso le quería preguntar. <laughs> pues yo creo que hay que hacerlo con mucha prudencia, entendiendo los límites de todo el mundo, entendiendo que es un debate que suscita pasiones, que levanta emociones, que levanta emociones encontradas, pero que es el camino que hay que recorrer para estabilizar un modelo democrático avanzado en el Estado español. Nosotros y nosotras que somos independentistas. También queremos hacer un ejercicio de responsabilidad en esta coyuntura histórica. Y lo que decimos es: este debate tiene que ser abordado. Eh, el propio presidente, en, el, en la respuesta que le dio a Merchadis Pura, dijo que la Constitución reconocía nacionalidades y regiones. Yo a veces digo en broma que esto es fácil de entender en el Congreso de los Diputados haciendo un ejercicio pedagógico que es muy simple. ¿Y quiénes son las naciones o nacionalidades? Porque el término nacionalidad se inventó precisamente para no decir naciones, aunque existía. ¿eh? Eh, ¿Quiénes son las nacionalidades? Las nacionalidades son aquellas en las que habla gente que habla raro y usted se pone un pinganillo porque no las entiende. Bueno, yo creo que si usted hace ese ejercicio, usted entiende perfectamente cuáles son las nacionalidades y cuáles son las regiones. Y esto no desmerece a las regiones. Es decir, que no es una por encima de otra, pero yo creo que este es el debate que hay que abordar y nosotros vamos a defender la condición nacional de Euskal Herria y los derechos nacionales de este país junto con los derechos sociales. Uh -huh. El sábado además hubo una multitudinaria manifestación, nació Garaes, era el lema, 30.000 personas que llenaron las calles de, de Bilbao, eh, con ese objetivo que más o menos nos está trasladando ahora, y un objetivo que uh -huh. comparten con el PNV. ¿Creen que pueden ir a una con el, con el PNV? Porque el Endacari decía la semana pasada que ve factible un referéndum, que apuestan por ir más allá, decía Ortuzar que el autogobierno tiene que entrar en una nueva fase. ¿Podrían ir juntos esta legislatura? Yo creo que necesitamos trabar, eh, digamos, acuerdos con todo, pero no solo con el PNV, sino con el PNV, con el SOE, con Sumar, con Guero con todo el mundo en estos cuatro territorios. ¿Por qué? Porque el debate tiene que ser un debate que fije la posición común de todos los agentes políticos del país, o de casi todos, porque la derecha española no va a estar ahí, en torno a qué queremos hacer los vascos. Y en qué estadio queremos dejar a este país en términos de, auto, de competencias, de soberanía, de territorio, etcétera. Entonces nosotros siempre hemos hecho una apuesta por que se tiene que construir un marco que suscite el máximo consenso posible. Y desde nuestro punto de vista, eso qué significa? Significa construir foros donde todos tengamos la posibilidad de acordar. ¿Cuál es el modelo de autogobierno? ¿Cuál es el modelo de autogobierno nacional? ¿Cuáles son los derechos nacionales? ¿Cuáles son las competencias? ¿Cuáles son las garantías que necesita este país para hacer frente a los retos que tiene eh, este, estos años venideros? ¿no? Y creo que eso no solo hay que hacerlo así. A mí me preocupó cuando eh, el señor Ortuzar habló de que esto iba a ser una especie de, digamos, de entente entre el PS y el PNV y después nosotros... Bueno, si alguien piensa que nosotros vamos a ir detrás haciendo tolón, tolón, pues se equivoca. Sí. Aparte que no es bueno para el país. Todo el mundo deberíamos estar ahí y fijar, cuál, ¿somos una nación o no? ¿En qué términos se recoge eso? Eh, ¿Qué competencias necesitamos? Porque el mundo ha cambiado. ¿Cómo se recoge eso? Eh, ¿Cuál es el territorio? ¿Cuál es el modelo lingüístico? ¿Cuáles son los modelos socioeconómicos o los modelos sociolaborales y las competencias que vamos a tener? Creo que en eso nos necesitamos mm -hmm. encontrar. Eh, se quiere encontrar, decía, con el PSOE de Congrova y con un montón de partidos. Eh, ¿Podría mejorar la confianza entre EH Bildu y el PSE en el Partido Socialista de Navarra, en el Ayuntamiento de Iruña en los próximos meses? Sí, podría. Mejorar. Bueno, en Iruña pasa una cosa curiosa, una que siempre he señalado y tampoco me voy a repetir, que es eh, nosotros hemos partido siempre de la base de que existe una política de alianzas en el Estado y una política de alianzas en la que no se da en la EAE. En la política de alianzas en el Estado y en Afarroa, estamos gente muy plural, gente muy diversa. Y nosotros en Madrid y en Navarra lo que decimos es: ¿quién tiene que liderar esta mayoría, este bloque de progreso, entre comillas? Con gente que pensamos muy diferente, porque nosotros somos abarchales, somos de izquierda, somos independentistas, otros no lo son, pero tenemos objetivos comunes. La pregunta es: ¿en un momento donde hay riesgo de autoritarismo, somos capaces de ponernos de acuerdo en un trozo del camino? Bueno, pues este es el esfuerzo que queremos hacer. ¿Y quién tiene que liderar esas mayorías progresistas? Pues en cada sitio la fuerza más votada. Y decimos, en Navarra María Chivite, en Madrid Pedro Sánchez, y en Iruña José Basirón, y en Guipúzcoa Maya, en Iriarte, y en Vitoria, Rocío Vitero. Ahora, hay gente que hace ejercicios en un sitio y hace ejercicios contrarios en otro. Entonces, yo estoy convencido de que ese es el camino que hay que andar. Y vuelvo a repetir una reflexión que me parece que es importante, que es... No es un problema de H. Bildu, que yo sepa, si no gobierne Iruña. Es un problema de los que viven y trabajan en Iruña, porque están soportando un gobierno que no es un gobierno sostenido por la mayoría de los habitantes de Iruña. Y eso eh, la izquierda tendría que tenerla en cuenta. Yo espero y deseo que eso sea así. ¿Barajan presentar una moción de censura contra Cristina Ibarrola? Pues de momento no está encima de la mesa, pero podría ser uno de, las, de, las, eh, de los instrumentos. ¿Por qué? Porque pronto vamos a debatir de, de presupuestos en el Ayuntamiento de Iruña. Entonces, ¿qué presupuestos va a haber en el Ayuntamiento de Iruña? ¿Los presupuestos de UPN con el PP? Pues nos parece que no. no de, repito, no es un problema. No, nadie tiene una deuda con Óscar Ariabildo. Uh -huh. María Chivite nos dijo aquí que, le, que no le gustaba la gestión que estaba haciendo Cristina Barola en el Ayuntamiento pues de Pues tiene fácil solución. ¿Cuál? Quitarla. Apoyar esa moción de censura y poner a ellos <laughs> Evasiones. Claro, es que decir, decir que no, no nos gusta, a nosotros tampoco, eh, pero es que esto tiene un origen y es, el origen es mm, bastante claro: y es que pudiendo haber sido Joseba Sirón, siendo la fuerza más votada del bloque progresista alcalde, bueno, decidieron darle el voto a, a, a la señora Ibarrola, ¿no? Pero esta es la responsabilidad del PSN. Eso ahora si el no, candidato tendría que ser siempre a Sirón, porque volveríamos a la casilla de inicio, ¿no? Si presentaran un candidato del PSN o incluso la opción Coldo Martínez. Bueno, no, nos, nosotros desde el principio hemos dejado claro una cosa, si hay alcaldía en, alternativa, que está por ver, ¿eh? que nosotros no tenemos esto asegurado. En, en Iruña, eh, de la mano del bloque progresista, el alcalde se llama Joseba Sirón, sin ningún tipo de género de dudas. Una pregunta de sí o no. Eh, ¿Ha decidido ya usted si va a ser candidato al Endacari? Yo sí. ¿Lo ha decidido? Sí. Uh -huh. Y beba agua. Y dígame, ¿qué ha decidido? No lo voy a decir porque, primero, no estamos todavía haciendo ese debate en, en, en la mesa política. Lo que sí puedo adelantar es algo que adelanté otro día en una. En una eh, entrevista que hice al diario Gara. Vamos a adelantar el congreso de Euskal Herria Bildu lo vamos a adelantar a septiembre del año que viene, probablemente, y me voy a presentar al coordinador general. Eh, ¿Por qué razones? Y las razones que he expuesto eh, las voy a repetir. Desde mi punto de vista, nuestro proyecto es un proyecto que afecta a siete territorios, no a tres. Es un proyecto nacional para el conjunto del país. Después, yo, en la decisión que he tomado, he tenido en cuenta factores familiares, llevo muchos años militando y eso supone también un desgaste eh, en cierta medida con mi familia, pero también tengo claro una cosa y es que yo no le puedo exigir a nadie responsabilidad sin asumir las mías. Entonces lo que voy a hacer es en la próxima mesa política que creo que tenemos el día 27 empezaremos a hablar de este tema y yo expondré cuáles son mis puntos de vista. Luego tendrá que ser la gente la que diga si los acepta o no, si los comparte o no, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la iremos despejando a lo largo de diciembre, enero, calculo yo, aunque pensamos que va a haber un adelanto electoral. Ahora, también falta por saber si Urcullo se va a presentar o no, porque esta es una incógnita que, que también circula muchos rumores al respecto, ¿no? Pero no es lo importante quiénes nos vamos a presentar. Para mí, es lo importante es, en este momento histórico, qué va a poner cada cual encima de la mesa y creo que el país. Necesita que se abran las ventanas. Faltan los candidatos de las dos principales formaciones sí, de este país. Es curioso, sí. Por su tono diría que no va a ser candidato. Bueno, no lo descarte, pero yo creo que necesito hacer una reflexión sincera con, con la gente y, y además creo que tenemos una gran ventaja, ¿no? Es que tenemos mucho banquillo, es decir, que tenemos mucha gente que podría hacer eso perfectamente, ¿no? Yo, bastante es mejor que yo. Entonces no me preocupa tanto, y siempre lo he dicho, llevo años diciendo, no me preocupa esto de ser lenda carita, si lo tengo que ser lo seré porque me lo dice la gente y la gente cree que soy el mejor, pero no, no tengo ni excesivas ambiciones al respecto, ni creo que en definitiva eh, eso va a marcar mi trayectoria política, yo mi trayectoria política la quiero fijar en ser coherente con lo que he hecho siempre, en ser coherente con un proyecto nacional de siete territorios, y en tratar de ser útil a la gente y al país. Y en función de eso yo tengo una reflexión hecha ya, la tengo hecha desde hace mucho tiempo, para decirle para serle sincero. Y la quiero compartir con mis compañeros y compañeras, que igual la comparten igual, ¿no? ¿eh? Uh -huh. eh, mañana termina el plazo que H. Bildu ha dado al PNV y al PS para que den una respuesta sobre los modelos lingüísticos en la ley de educación. Eh, ¿Han recibido alguna respuesta? De momento no, que yo sepa. Eh, si no tienen respuesta votarán en contra. Sí, no. Si no se modifican determinadas cosas votaremos en contra. Porque nos parece que se ha introducido a última hora y por razones desde mi punto de vista ciertamente espurias eh, determinadas enmiendas en esa ley que llevábamos trabajando dos años y medio en silencio, dos años y medio. A nosotros nos ha costado mucho. Hacer entender a nuestra comunidad cuáles eran las virtudes de esa ley. Lo hemos conseguido, teníamos un buen proyecto, teníamos un gran acuerdo y al final en ese acuerdo se han introducido determinadas enmiendas que, desde nuestro punto de vista, no tienen mucho sentido porque desvirtúan el carácter de la ley, la naturaleza de la ley y los objetivos de la ley. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al tema de los modelos lingüísticos. Y yo siempre repito un poco el mismo argumento, pero, pero, pero ¿para quién es un problema que la gente sepa lenguas en este país? ¿Pero a qué público se dirige el Partido Socialista de Euskadi cuando habla de introducir los modelos si el 95% de las familias de este país eh, en estos tres territorios, Nafarroa es otra cosa y Parralde es otra cosa, que no otro día en Bescoiche ayer o antes de ayer hubo una manifestación porque eh, tienen problemas para, para aprender en euskera, eh, matricula a sus hijos y a sus hijas en el modelo D? Entonces, el señor Andueza se está dirigiendo a un público inexistente, está manteniendo posiciones de Vox y el PP en Baleares. Entonces, que el PNV en este momento se pliegue a esa condición, pues nos parece que obedece a dos cosas: o a que hay pronto elecciones, o a que nos quieren fuera de ese acuerdo. Y yo creo que realmente creer que se puede habilitar una ley educativa en esta parte del país para 20 años sin la presencia de probablemente eh, la fuerza política mayoritaria en términos sindicales y sociales en la comunidad educativa, nos parece un tremendo error. Y más introduciendo un debate que a quién interesa una guerra lingüística en estos momentos. Pero además de eso, hay como un desconocimiento absoluto de lo que son las aulas en estos momentos en nuestro país. En nuestro país, usted se puede dirigir a cualquier aula en estos momentos y tiene gente con problemas, tiene gente que acaba de llegar del Senegal, de Pakistán. Pero si esto de los modelos es algo superado, si lo que hace falta es. Que cada centro tenga un proyecto que garantice una cosa. Yo solo pido una cosa, que todo el mundo hable cuantos más lenguas mejor y que hable euskera. Por supuesto que es la lengua nacional de los vascos. Porque me parece un fraude absoluto que la administración no garantice que la gente sepa las dos lenguas y después plantea oposiciones en las que se exige el conocimiento de una. Eso es un fraude y eso no se puede tolerar. Una última cuestión, nos queda un minuto, pero como está viendo las protestas eh, que llevan ya 14, 15 noches, no sé cuántas ya en la sede de Ferraz. Bueno, yo creo que estamos frente a lo que es un poco eh, la sublevación, entre comillas, de los sectores que quieren mantener el régimen de privilegio que le supuso el régimen del 78. ¿no? Hoy se cumplen el aniversario del asesinato de Santi y de Yosu. ¿no? Bueno, pues son esos mismos sectores los que creen que lo que quedó atado y bien atado se está empezando a desatar. Y nosotros pensamos que ese tiene que ser el camino. Y entonces, bueno, eh, como se comprueba, la naturaleza democrática de estos sectores es cuanto menos bastante dudosa. ¿no? Bueno, ver al PP ligado a estos sectores pues nos da un poco la idea de cuál es el principal y la naturaleza de, digamos, de estos sectores. ¿no? Y yo aquí quiero hacer un apunte que no me lo puedo callar. Con gente que se está manifestando en estos sitios. Algunos han conseguido la Diputación de Guipúzcoa, la alcaldía de Vitoria y el Ayuntamiento de Durango. Y esto, esto, eh, debería ser motivo de reflexión para la gente que ha hecho esto, porque estos son los de siempre, son los herederos de quienes estuvieron 40 años. Y no son unos más democráticos que otros. Frente a los derechos nacionales vascos o los derechos de las mujeres trabajadoras son exactamente lo mismo. Pues se nos agotó el tiempo, Arnaldo Tegui. Por cierto, no le ha llamado Sánchez para ser ministro, ¿no? Pues no, de momento no, pero bueno, no pierdo la esperanza. <laughs> el móvil, por si acaso, cerca. escaricascos, vale, es que... coordinador general de Euskal Herria Bildu. Llegamos a las 9 de la mañana, despedimos aquí a los espectadores de...